La postura del Grupo de Bioética de UNIGES, que lo componen cuatro centros de bioética importantes en España, pasa por fundamentalmente establecer consensos. Establecer consensos no es el momento de las fracturas, no es el momento de las divisiones, sino es el momento de los consensos. Hay muchos acuerdos al final de la vida. Estamos todos de acuerdo en la importancia de la limitación y la adecuación del esfuerzo terapéutico. Estamos de acuerdo en rechazar la obstinación de la obstinación terapéutica. Estamos de acuerdo en la importancia de dejar morir en paz. Estamos de acuerdo en la importancia de no dejar a nadie al final de su vida sufrir, la importancia de la sedación. Hay muchos acuerdos y es el momento de los acuerdos. No es el momento de los desacuerdos, no es el momento de las fracturas. Una ley de eutanasia nunca es necesaria ni nunca conveniente, y menos en estos momentos. En primer lugar, por una razón de la crisis sanitaria en la que nos movemos. Parece esquizofrénico que estemos haciendo unos esfuerzos enormes por salvar la vida y al mismo tiempo se minusvaloran. En segundo lugar, por la excepcionalidad del momento y la crisis económica y social, en la que no ha habido ni un debate serio ni se ha podido participar la ciudadanía para poder consensuarla. Y en tercer lugar, por la falta de desarrollo de los cuidados paliativos, que si se dieran, probablemente cambiaría la opinión de gran parte de los posibles afectados. Cuidados paliativos de fondo es una atención de cuidado integral a la persona, que implica cuidar el dolor, cuidar el sufrimiento físico al final de la vida, pero también el sufrimiento psicológico, los momentos de depresión al final de la vida, una atención psiquiátrica, una atención social, una atención espiritual y una atención religiosa. Y no solo atender al enfermo, sino el entorno del paciente, la familia. Por eso es importante darnos cuenta que unos cuidados paliativos de calidad son necesarios, sobre todo en una España donde 80.000 personas cada año no tienen acceso a ellos. Es importante mejorar en calidad y unos cuidados paliativos para todos, porque son un derecho y no son una alternativa. Como decía Francesc Abel en las propias palabras en el Senado, esto se resume claramente en muchos casos concretos. Persona que vive sola en un quinto piso sin ascensor. Su marido ha muerto. Tiene una artrosis que le impide moverse con facilidad. Claro, desea morir. ¿Qué es lo que tiene que hacer una sociedad? Una sociedad lo que tiene que hacer fundamentalmente es remover esas causas sociales por las cuales en muchas personas nace ese deseo de morir. Detrás del deseo de morir a veces hay otras peticiones. Y una petición clara es deseo de vivir de otra manera. Deseo que mis hijos me visiten. Deseo vivir en unas condiciones dignas. Deseo tener una red social. Deseo participar de la cultura de nuestro tiempo. Deseo cariño. Deseo cercanía. No quiero vivir solo. Esta dimensión social de las condiciones claras del deseo de morir es lo que nosotros queremos afirmar frente a una sociedad que plantea estos temas muchas veces de manera individualista.